Hasta ahora, sabemos de la existencia de tres armas ancestrales: Plutón, Poseidón y Urano. De ellas, solo sabemos con seguridad que Poseidón es Shirahoshi, una sirena con la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas, la cual le permite entender y comandar a los reyes del mar. De Urano no sabemos absolutamente nada. ¿Y de Plutón? Bueno, ¿qué sabemos en realidad de Plutón? Fue la primera arma ancestral de la que tuvimos conocimiento. Sabemos que existen unos planos para construirla, los cuales ya fueron destruidos. También sabemos que Plutón está escondido en alguna parte del mundo y que posee una enorme capacidad destructiva. Hasta el momento, hemos creído siempre que Plutón es un gran buque de guerra. Pero esta en realidad no es una afirmación. Es una teoría basada en que los planos estaban resguardados por Tom, el diseñador de barcos y maestro de Franky, y que estos planos han pasado por generaciones de creadores de barcos. Solo por eso, tenemos como idea más probable que Plutón debería ser entonces un barco. Pero ¿qué tal si es otra cosa? En este video voy a proponer la teoría de que en realidad los planos de Plutón no son para construir un barco, sino una armadura, la cual serviría para ser utilizada por Sunisha, el elefante que sostiene la ciudad de los Minks. Lo que me hizo pensar en esta teoría fue el momento en el que Momonosuke se comunicó con el elefante. Las similitudes de este hecho son muchas con respecto al comportamiento de Shirahoshi. Ambos, Momonosuke y Shirahoshi, son capaces de comunicarse con seres antiguos mediante la voz de todas las cosas. Aunque Luffy también puede oírlos, solo los dos anteriores pueden darles órdenes. Por ello, la teoría de que Momonosuke podría ser otra arma ancestral agarra bastante fuerza. Ya observamos el poder de Sunisha, que sin esfuerzo derrotó a Jack, que tiene una recompensa de 1.000.000.000, junto con toda su tripulación, con un solo golpe, y es de suponerse que su fuerza es comparable a los reyes del mar. Sin embargo, el problema principal de Sunisha es que no es muy resistente a los ataques, y al ser muy grande es blanco fácil. Por tanto, mi teoría es que un antepasado de la familia Kousuki fue Plutón, quien comandó el elefante Sunisha. Los antepasados de Tom crearon para él una poderosa armadura que lo protegiera de los ataques, y tal vez que poseía además armas que hicieran aún más poderoso al elefante. Si Momonosuke es Plutón, ¿por qué Robin no ha dicho nada? Hay que recordar dos cosas. La primera es que Robin no sabía que Momo era descendiente de la familia Kousuki. Y la segunda, que aun y cuando Robin sabía perfectamente que Shirahoshi era Poseidón, nunca discutió este tema con nadie más que con el Rey Neptuno. Probablemente esta vez sucede lo mismo. Si esta teoría es cierta y Momonosuke es Plutón, entonces significa que Urano es otra persona con la habilidad de oír la voz de todas las cosas y comunicarse con ella. Y entonces, Urano podría tener la habilidad de comunicarse con otro tipo de criaturas. Si Poseidón puede comunicarse con reyes del mar y Plutón con un elefante, entonces Urano debe poder hacerlo con criaturas del cielo. Si te gustó esta teoría, dale like al video y compártelo. Deja tus opiniones y teorías en los comentarios y suscríbete al canal para más teorías de One Piece. Nos vemos en el próximo video.